Usted sabe que el estrés afecta a distintos sistemas de nuestro organismo. Pero si yo le dijera que el estrés es también responsable de algunos cambios que se pueden dar o de la progresión de algunas enfermedades que se pueden dar en su piel, vamos a hablar de ese tema. Y estamos hoy día junto a la doctora Natacha Quesada, dermatóloga, que nos acompaña para hablar de estos cambios, Natacha, que se pueden producir en nuestra piel producto del estrés. Hola, Claudio, gracias por invitarme. Siempre es divertido pensar que uno piensa que porque está estresado, porque vivimos en una ciudad grande, porque cambia el clima, porque se acercan las fiestas o por un sinnúmero de causas, estamos estresados y que eso no importa, uno sigue. Pero la verdad, el estrés es un gran inmunosupresor, es decir, bajan las defensas de los individuos. Y eso las mujeres lo notamos primero. Adivina cómo se nos cae el pelo. Entonces, claro, empieza a aumentar la caída de cabello. Pues nosotros decimos un efluvio telógeno por estrés. Se acelera el ciclo del pelo y se caen más pelito de lo que normalmente se nos cae. Uno tiene que acordarse siempre para poder ver esto, es que el pelo nace, crece y se muere, y que todos los días nosotros se nos cae pelo. De 50 a 100 pelos es lo normal. Si se cae un poquito más, entonces ahí tenemos que consultar, así sea por estrés, porque puede ser agravante. Eso lo dimensionas en cosas como el cepillado del pelo en la mañana. Por supuesto. Pelo en la almohada o en la cama, que vas dejando más pelo. Sí, las mujeres somos profesionales en eso, Claudia. Sí, nosotros nos peinamos y al tiro se me cayó más pelo. Al tiro nos damos cuenta, no es que uno se pone a contar, pero uno dice, se me está cayendo más el pelo, ¿ya? Claro que hay que aclarar que hay una época del año que es como para octubre, noviembre, que en este hemisferio, en el hemisferio sur, se cae más el pelo. Correcto. ¿Ya? Son factores ambientales que también contribuyen. Otra cosa que también siempre pasa, a todas las personas que alguna vez tuvieron herpes, el fuego famoso en el labio, si la persona está un poquito estresada, se le activa. Se activa el herpes labial. No solo el del labio, el de cualquier parte que uno tiene herpes, el herpes es un traicionero. Apenas te bajan las defensas, él se aprovecha. Correcto. ¿Ya? Entonces, es importante comprender que este virus está latente en nuestros nervios y que a partir de los 5 años de edad nosotros tenemos herpes y que es imposible que lo destruyamos. Lo que tenemos que concentrarnos es en mantener la inmunidad para tenerlo evitar controlado. Que se presente, claro. Sí. Si uno tiene más de 3 lesiones de herpes al año, tiene que ir al dermatólogo porque tenemos que hacerle un estudio, ¿ya? Eso es importante comprender. Ah, espérame, eso estamos hablando de herpes labial genital también, ¿sí? ¿No? El herpes 1 o 2. ¿Cuántos episodios al año? ¿Tres? Si tengo más tres, de tres activaciones. Sí. El herpes puede tener complicaciones severas, fíjate. Entonces no hay que tenerlo así como, ah, me sale herpes, no importa. No, si tú tienes más de 3 episodios, tenemos que tratarlo, ¿ya? Hay que buscar porque da alteraciones neurológicas. Imagínate, por ejemplo, si yo tengo un herpes aquí en la cara o alrededor del ojo, me puede dar incluso ceguera porque claro, puede comprometer el nervio óptico. Cuando es el labial, cuando por ejemplo te sale en la espalda, ha habido problemas urinarios. Entonces uno lo subestima, pero no es tan de subestimar. Correcto. ¿Ya? Y del herpes genital también tiene el mismo funcionamiento. Solo la contaminación que es diferente, a pesar de que ahora ya no clasificamos en uno y en dos porque toda la cosa está muy mezclada, ¿no es cierto? Otra cosa que se activa con el estrés es la producción de sebo. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, mira, cuando uno está tranquilo, la piel está linda, el poro cerradito, pero cuando uno está estresado, la piel te brilla, ¿no es cierto? Porque se produce más glándula, la glándula sebácea produce más sebo. Correcto. Y en aquella gente que tiene acné, por ejemplo, se le produce más espinillas, se le tapa más el poro. Correcto. ¿Ya? Lo mismo los que tienen rosácea, ese sebo inadecuado tapa más el poro y produce más irritación y más formas de espinillas. Acuérdate que la rosácea es una forma de acné. Entonces, es esa cara roja, llena de venas, y cuando se agrava le salen espinillas. Tú hablabas de la pérdida de pelo. En este tema, siguiendo ese mismo hilo conductor del tema de tener más grasa, ¿tu pelo también queda más grasiento? ¿Tu pelo también podría tener...? El cuero cabelludo, sí. El cuero cabelludo es uno de los primeros en sufrir, fíjate. Y produce una seborrea simple, que es el cabello muy grasoso. Muy grasoso. Que uno lo siente, uy, qué cabello está muy grasoso. El siguiente paso es que esa grasa sobrealimenta una levadura. Claro. Esa levadura, que es una formita de hongo, produce una caspa. Que en el cuero cabelludo decimos, es la caspa. ¿Ya? Entonces, cuidado la caspa, cuidado la caspa. Es directamente ahí relacionada una advertencia, entonces, por estrés. Claro.
Claro. Eso sí es por estrés. Esa caspa, esa misma fisiopatología funciona para el rostro, fíjate. Entonces hay gente que dice, tengo alergia, es porque el sebo inadecuado se acumula en el surco nasogeniano aquí, sobre las cejas, detrás de las orejas y produce una especie de alergia, que es una, yo digo, es un exceso de grasa que tiene un efecto irritante, entonces parece alergia. La gente dice, yo sé que soy grasoso, pero tengo alergia y estoy seco. Claro. Pero la verdad es la dermatitis seborreica facial, ¿ya? Y puede ser bien grave, fíjate, y es incómoda porque es muy delatora. La gente se ve roja, se ve... Es como cuando te dibujan en los monitos animados, claro, furioso y te ponen rojo. Claro. Es porque están imitando una dermatitis seborreica. Hay condiciones dermatológicas que también se podrían agravar con el estrés. Personas que tienen, por ejemplo, psoriasis o que tienen... Por ejemplo, que hemos hablado del vitiligo. La despigmentación, claro, la enfermedad de la pena, que dicen. Sí, pues el vitiligo, esas manchas blancas que, en donde se pierde el pigmento de la piel. Antes la llamaban la enfermedad de la pena. Mm. Imagínate, porque se asociaba directamente al estrés. Correcto. Sí, sí, el vitíligo, como tú dijiste, la psoriasis es una enfermedad que depende directamente, sí, del estrés. Sí. Todas las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la esclerodermia, todas las formas de morfea, si usted las padece, tratar el sistema inmune, mejorando el nivel de estrés, es vital. Es vital, muy importante. Fíjate que interesante saber, porque está el concepto de que cada vez que estamos estresados, nosotros se va a manifestar en repercusiones, por ejemplo, gastrointestinales, que no se mueve el colon irritable, contracturas musculares, cefalea, no sé, dolor de cabeza, etc. Pero hoy día es interesante abordar contigo estas otras repercusiones que tiene el estrés en nuestro cuerpo y que empieza a manifestarse a través de la expresión de enfermedades que están silentes, como el caso del herpes, no sé, todavía se mantiene ahí oculto y tranquilo, de la complicación de algunas enfermedades que usted puede padecer, como por ejemplo directamente... Ya hablábamos de la rosácea o incrementar, ¿no es cierto?, ciertas áreas de despigmentación en un vitiligo. Un paciente a lo mejor tiene un vitiligo en un periodo de estrés, podría aumentar la manifestación de esto. Y en tantas otras manifestaciones, como tú bien señalabas, que es el aumento de la grasa corporal, sobre todo en la cara y también en el pelo. Ahora, queda claro que el manejo de cada una de esas enfermedades, en este caso, ¿no es cierto?, tiene que seguir el curso de tratamiento que el médico le dio para cada uno de ellos. Pero en general, pensando en las personas que nos están viendo en el programa, ¿qué consejo les podríamos dar una vez que reconocen estas alteraciones? Por ejemplo, el tema de tener la piel más grasosa o el pelo más grasiento, por ejemplo. Fíjate que uno como dermatólogo, el enfoque terapéutico es la base de la enfermedad. Cuando la base de la enfermedad está directamente asociada al estrés, yo generalmente evalúo con el paciente de pedirle ayuda con un psicólogo, pedir ayuda con el psiquiatra. No, yo con mis pacientes me pongo metas, porque mucha gente tiene miedo de ir al psiquiatra. Entonces yo dije, bueno, empecemos. Si es hombre, a jugar fútbol, hacer yoga, alguna cosa que le tranquilice. Si eso no funciona, tenemos que aumentar la escala y hacerse cargo. Uno no puede tratar algo cuando no estás tratando la causa. La causa, y sí, si la causa de todas estas patologías, imagínate, Claudio, que el estrés puede hasta darte enfermedades en la uña. Sí. Se parte la uña por la mitad, así como si te hubieran dado un hachazo. ¿Ya? Esa uña de Bewes es solo por estrés. Entonces uno, si el estrés ya te llega a enfermar, no solo la piel, sino sistémicamente, hay que hacerse cargo y tratar con el psiquiatra, que nos hagan un acompañamiento, la terapia conductual. Fíjate que las terapias alternativas ayudan mucho, las flores de Bach en muchos casos también ayudan, acupuntura, un sinnúmero. Yo siempre digo, nosotros somos libres, ahora tenemos tanta información, sí, tenemos tanto programa, sí, educativo, yo, sí, me imagino que tienes programas y programas tratando esto, pero el hacerse... Voy a decir una palabra, el hacerse leso de lo que tengo es no hacerse cargo, ¿ya? Y parte del tratamiento es vivir en armonía, que es lo que nosotros estamos buscando. Para tener un cuerpo saludable hay que tener una mente saludable y aprender a desestresarse, tener las cosas en su puesto y hacer los cuidados básicos, que es lo mínimo que uno tiene que haciendo hacer. Haciendo caso a las advertencias que el cuerpo... El organismo habla, sí. Absolutamente. El organismo habla. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y además contarle a usted que Natacha está disponible para todas las consultas y así también su equipo en www.dermaline.cl, disponible ahí la doctora Natacha Quesada y su equipo, obviamente, de dermatólogos especialistas, para que puedan ayudarle a usted frente a sus dudas. Y si usted quiere
revisar este capítulo y tantos capítulos más que tenemos en el programa, lo puede hacer, feliz que lo haga, en www.doctorencasatv.com y así también seguirnos en nuestras redes sociales. Doctor en Casa está presente en Facebook y también en Instagram. Hacemos la pausa y ya volvemos con ustedes.